¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, Leonardo Chacón Rodríguez, quien es también investigador del Observatorio del Desarrollo también de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Leonardo, a Conciencia. Gracias, Gustavo. Vamos a hablar, Leonardo, de un proyecto en el cual usted es el coordinador, proyecto que a mí me llamó muchísimo la, la atención y desde que supe... Que se estaba desarrollando los invitamos a conciencia turismo y desechos en playa punta arenas una metodología para su aproximación un proyecto que integra por eso me llamó muchísimo la atención integra el componente investigación y el componente acción social dos de los pilares fundamentales de la universidad de costa rica cómo surge este proyecto cuéntenos un poquito esa parte Leonardo Ok. tal vez para situar el proyecto hay un nombre ahí que incluso resulta llamativo turismo y desechos, cuando incluso lo correcto es hablar de turismo y residuos, podría ser. Decir, en qué contexto se plantea esto de que hay una, una mala gestión de los desechos que se dan en zonas donde hay alta afluencia de turistas. ¿verdad? En este caso, para nosotros o en el marco del observatorio, se pensó en un marco estratégico para el proyecto de investigación. Decir, nuestras líneas de investigación están asociadas con la producción de indicadores para la toma de decisiones. Entonces, hemos venido trabajando con un modelo de la OSD que se llama Presión, Estado, Impacto, Respuesta, para identificar mediciones. ¿Dónde entra el papel de, las, de la investigación y acción social? Mucho está en los objetivos que tiene el proyecto. El proyecto busca generar una metodología que permita aproximar estas dinámicas que son complejas. ¿Por qué quiero decir que son complejas? Complejas en el tanto revisten un laboratorio que no es controlado por nosotros. ¿verdad? como ciencias sociales, eso es, es, se trabaja en el campo, en las zonas de playa, y también hay una dinámica de estacionalidades, eh, dinámicas de visitación, eh, prácticas, llamémosle así administrativas en los gobiernos locales, en este caso Esparza para el lado de Caldera, y eh, Punta Morales y, y Playa Punta Arenas en el centro. Que son las tres playas que ustedes. Que son las tres playas donde proyecto. se enfoca ¿verdad? el proyecto. Entonces, repasemos eh, Caldera. Caldera. Playa Punta Arenas en el centro, es decir, eh, estamos hablando de 400 metros de la franja del muelle en la zona de playa y en Playa Blanca lo que se conoce como Punta, Punta Morales. Morales. ¿verdad? Entonces, en este en este marco de, de la integración de acción social e investigación, lógicamente hay toda una eh, forma de generar indicadores para que alimenten los procesos de toma de decisiones, es decir, y que contribuyan a procesos de políticas públicas o de procesos de elaboración desde etapas de formulación la implementación, incluso la, la evaluación de esto. Ahora bien, la integración de la investigación con acción social surge en la medida de las sinergias que debe generar la universidad y las capacidades que la universidad debe generar para la gestión de la investigación. ¿Qué implica esto? Trabajamos un proyecto donde hay un grupo de investigadores ¿verdad? conformados CIMAR, eh, la sede del Pacífico, el Observatorio del Desarrollo principalmente, y convergen personas en biología. Recursos Naturales y Biología, Administración Pública, Administración de Negocios, eh, Estadística y en conjunto con un proyecto que tiene el observatorio eh, que aquí integra la parte de Acción Social que se llama Mediciones y Realidades, que funciona como un trabajo comunal universitario donde podemos integrar estudiantes, ya vemos tercer y cuarto año, digamos, probablemente... Estudiantes avanzados. Exacto, cuando están en, sus, en su periodo para hacer su traba, sus horas de trabajo comunal universitario, integrándolos. En la dinámica que implica las visitas al campo, clasificar desechos, hacer entrevistas y demás, y con esto generar también una suerte de sensibilización de los muchachos hacia también construir desde sus disciplinas ¿verdad? aportes a un una problemática que no puede ser solo del punto de vista de una disciplina. ¿Cómo ¿verdad? se integran, Leonardo, todos esos, los aportes de todas las disciplinas que hemos mencionado acá? Ok, hay una, hay una dinámica de trabajo continua. De, digamos, de coordinación entre, digamos, hay una unidad siempre base, funciona una universidad que coordina. Pero la hora, por ejemplo, pongo un caso concreto, diseñar el instrumento con el cual recopilamos información de los turistas lleva un componente para poder entender conductas y también poder identificar materiales o residuos en este caso que son eh, o están asociados con las problemáticas más visibles en términos digamos, de recursos, de, de residuos que puedan ser valorizables también Y también otros componentes que surgen desde el área donde nosotros, digamos, en mi caso como administrador público, eh, veo la parte de políticas públicas, cómo se dimensionan estas eh, problemáticas desde la esfera de lo público y también desde la producción de información. Es decir, todo el, el diseño de instrumentos pasa por una validación de, la, de los profesionales o las disciplinas que estamos en esto y investigadores, digamos. Eh, que han accedido a colaborar en el proyecto desde su inicio y así como eh, usted tuvo la eh, inquietud y también nos hizo la invitación, así llegamos nosotros a presentar cuando hicimos la primera valoración, que el proyecto originó incluso por una, una visita de un investigador español que hacían trabajos similares en la isla de Menorca. Interesante. ¿Por qué esas tres playas y, y el origen de esos desechos sólidos? ¿Qué han identificado ustedes al respecto? Eh, eh, tengo uh -huh. una experiencia eh, particular. Recientemente fui a la Isla San Lucas y es impresionante la contaminación de desechos sólidos que tiene la Isla San Lucas uh -huh. en la playa que está casualmente al frente de Punta Arenas. ¿Por qué estas tres playas y, y qué han, do, de dónde vienen todos estos desechos? Ok. Hay una, hay una, digamos, en el momento de elegir, digamos, una unidad en este caso y un espacio geográfico para, para hacerlo. Valoramos como equipo cuáles eran las condiciones que podrían ofrecernos una ventana para poder validar, proponer la metodología y validarla. ¿Por qué digo proponer y validarla? Porque hablo del caso que mencionaba de España, ellos solo hacían una clasificación muy puntual de desechos en los eh, basureros. Nosotros estamos con una metodología más interdisciplinaria. Valoramos turistas, valoramos desechos, valoramos también de pronto los comercios, ¿verdad? Hay una, hay una valoración sobre esto, hay una eh, estimación de los turistas, es decir... Este, este contexto complejo nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es el mejor lugar que reviste condiciones donde pudiéramos identificar temporalidades, estacionalidad e incluso surge el caso de Caldera, ¿verdad? Donde, y Punta Arenas, donde hay un turismo local fuerte. Es decir, estamos viendo y vamos a medir y lo que estamos identificando son evidencias de las conductas de un turista nacional en destinos, otra hora, tal vez más visitados como Punta Arenas, pero que ante estas presiones constantes y recurrentes, uno se hace la pregunta: ¿hasta dónde pueden ser sostenibles en el tiempo? Dado de que el tejido económico de esas localidades requiere de que los turistas nacionales los visiten. Pero pongamos un ejemplo: no podemos seguir pensando en que un turista vaya a Punta Arenas, consuma una botella a las 9 de la mañana, a las 11, a las 12, y cuean cuatro botellas de agua, o sea, cuatro envases de plástico, perdón, en que tiene que ser. A, digamos, gestionados por el gobierno local con los contribuyentes de ese cantón. Es decir, hay una presión y es necesario hacer un llamado también al turismo responsable. Entonces, la selección tiene eso. Punta Morales, por ejemplo, o Playa Blanca, tiene la virtud de que hay un turismo local más restringido a las zonas aledañas exacto, a, a Playa Blanca. Exacto. Entonces, funciona como un instrumento de control. Y aparte que hay una dinámica de vendedores ambulantes que no es propia, digamos, de un destino donde haya una red de servicios. Que casualmente eso quiero que hablemos en el siguiente eh, segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Estamos hablando del tema turismo y desechos en Playa Punta Arenas, una metodología para su aproximación con otro investigador de este proyecto, Agustín Gómez Meléndez profesor de la Escuela de Estadística y investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Gracias Agustín por continuar esta eh, interesante entrevista. El papel de los vendedores ambulantes. Okay. ¿Ustedes los toman en cuenta en todo esto, evidentemente? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Hay un componente importante, digamos, a destacar. El, el vendedor ambulante tiene ciertas particularidades en la zona, digamos, este, no es, existe, si bien es cierto, digamos, el, el concepto del chinamo, digamos, que uno se puede encontrar, digamos, en cualquier otra fiesta o actividad, sino que son gente, digamos, que es su única fuente de ingreso como tal, son totalmente informales. Estamos hablando de un copero, por ejemplo. Estamos hablando del copero, estamos hablando de, de la gente este que te puede vender una pipa, estamos hablando Exacto. de la gente que te vende las carnitas, estamos hablando, digamos, inclusive de los que te venden el ceviche, digamos, etc. Cada uno de ellos, digamos, tiene una característica, digamos, un, un poco diferente, digamos, por su tipo de negocio que nos impacta directamente en el, digamos, en la, el tipo de desecho que está generando en la zona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo este, pasar recogiendo este, bolsitas o, o vasitos de copo que pasar recogiendo pipas que han dejado digamos, durante, todo el, digamos, durante todo un día de medición o durante varios días en la playa. Entonces, digamos, el tratamiento que se le tiene que dar a, esa, a ese desecho generado es totalmente diferente. ¿Por qué los abordamos? Bueno, hay un interés en específico también para ver de qué formas uno puede mitigar la generación a partir digamos, de las mejores prácticas que uno le puede generar a los vendedores como tales. Todavía no estamos tomando en cuenta el comercio, digamos, ya establecido, digamos, el vendedor formal que tiene ya su, su puesto fijo, digamos, su ubicación fija. Pero digamos, eso es porque generan, digamos, otro, otro tipo de basura y también porque en teoría debería estar más contenida en función de que la basura, la basura se quede en su restaurante, digamos, hay, hay otro tipo de tratamiento. Okay. No, ¿Ningún o... tipo de regulación para los vendedores ambulantes? Eh, los... La mínima, eventualmente, inclusive tenemos historias de vendedores que nos han dicho que llegan funcionarios de. De ciertos departamentos a hacer la verdad, digamos, a botarle los, los, los materiales, los insumos, digamos, o a contaminarlos para que no puedan seguir vendiendo, pero sí trabajan, digamos, mucho al, digamos, en, el, en la parte de la informalidad. Más que todo por el, el simple hecho de uno llega, pone su, su entecopo, digamos, este y demás. E inclusive también hemos estado analizando, digamos, el tema de cuáles son las prácticas que ellos tienen dentro del instrumento que aplicamos o de la metodología que se diseñó. También está muy enfocado cuáles son las necesidades de capacitación, por supuesto que sale este, manipulación de alimentos, este, inglés. Eh, inclusive salen cosas de computación o cosas que, de mecánica que no necesariamente tienen que ver con la actividad, pero que por la zona en donde vienen me imagino que complementan mucho sus... Las posibilidades de desarrollo que tenga la gente. Al no haber regulación, no cuentan con permisos de la municipalidad, no cuentan con permisos de, del Ministerio de Salud, nada de este tipo de cosas, es totalmente informal. Es, por, es informal, problema. digamos, este, todavía no hemos recopilado, digamos, este, a ciencia cierta, digamos, si tienen patentes o permisos, porque, digamos, hay un hecho de que por ser vendedor ambulante como tal, digamos, este, no está asociado al hecho, digamos, dentro de la legislación, a que se le pueda otorgar, digamos, una patente de funcionamiento, pues él se mueve, digamos, hay ciertas restricciones. Pero sí la gran mayoría de las personas que hemos estado, digamos, entrevistando, digamos, o por lo menos nos han comentado, nos han abierto el espacio, nos indican que sí, están, están amparados, digamos, a la, a la informalidad en el tema principalmente, digamos, de ciertas zonas de estudio. Digamos, por supuesto que hay otras zonas como Punta Arenas, digamos, como tal, en donde de, están los famosos kiosquitos donde uno se va y se come su churchil y demás. Que por supuesto que tienen todos los permisos de funcionamiento, claro. tienen digamos es otra historia. Usted me entrevistas. ¿A quiénes están entrevistando ustedes? ¿Y ¿Cómo es, seleccionan a esas poblaciones? Es, es, es interesante digamos la parte metodológica. Es interesante digamos la propuesta que nosotros hicimos porque obviamente cuando uno está trabajando en una zona digamos tan alta, tan transitada, digamos uno no puede aplicar ciertas técnicas este, estadísticas digamos básicas que le enseñan en, en la carrera. Qué fue lo que hicimos nosotros seleccionamos transectos. 100 metros de playa, 200 metros de playa y las personas que llegan ahí en determinados tiempos, digamos que ya lo tenemos definido, digamos a lo largo del día o a lo largo que vamos a hacer el estudio, entrevistamos a las personas que están ahí, o sea, las personas aleatoriamente llegan y se ubican en ciertos lugares de la playa. Toda la aleatoriedad, digamos por ese lado ya la tenemos controlada y lo que hacemos es entrevistar. A las personas, hombres y mujeres, que estén en ese momento, siempre teniendo en cuenta de que si hay una familia, que eso es muy común, o si hay un grupo de amigos, digamos, por ejemplo, de la familia, solo entrevistamos a un uno miembro de la uno familia. Uno por miembro de la familia, claro. De acuerdo, que claro. es el, el que nos va, a dar la, digamos, el. el la ponderación por así decirlo digamos de qué es lo que se consume qué es lo que se trae inclusive si son grupos de amigos también valoramos digamos dependiendo del grupo digamos individualmente porque es de cada persona trae si bien es cierto traen artículos este, en común pero y son historias de vida digamos un poco diferentes entonces digamos eso es lo que hemos estado tratando de digamos de, de diseñar a lo largo del, del estudio e inclusive también con los conteos porque esa es otra, otra forma nosotros, a, paralelo a la aplicación de las entrevistas, también contamos personas para ver, digamos, si efectivamente después cuál es la presión, digamos, que están recibiendo esos destinos turísticos, tanto, digamos, en personas que están entrando y saliendo continuamente, así como también en eventos masivos. Entonces, digamos, este, nosotros también estamos tratando de recopilar información en lo que se llama temporada alta, media y baja, digamos, también para clasificar, porque las acciones. O las, una de las recomendaciones al final también tiene que ir muy dirigido, digamos, a la estacionalidad presente en la zona. Digamos, lo que es esta Semana Santa, lo que es este, vacaciones, fin de año, digamos, son temporadas pico en las cuales la generación de, de basura es considerablemente. Agustín, ustedes entrevistan tanto a visitantes como a los empresarios o pequeños empresarios de las, de las, de las zonas. Sí, digamos. ¿Cuál el, es el... la percepción de, 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 de estos pequeños empresarios o pequeños dueños? de la situación de, con respecto a ese hecho es, es, es interesante porque uno cuando mezcla estos tres tipos de, de metodologías, lo que es la medición, lo que son las entrevistas al turista, entrevistas a comercio y lo que es conteo, uno realmente encuentra la mentira de los que no te están queriendo contestar correctamente la información. Entonces, por ejemplo, el turista es el más culto, digamos, es el que siempre deja la basura en su lugar, es el que, digamos, no deja la basura en la playa, el vendedor dice que el turista es el más cochín, digamos, y el turista nacional que es el que tiene las perez prácticas, que es el que tiene, el que deja la basura en cualquier lado, que es, que es, el, el, digamos, es el, el, que, el que le genera toda la presión a la playa. Eh, tienen una muy buena percepción del turista internacional. Digamos, Por ejemplo, en la zona de Punta Arenas, por supuesto, está llena de, de cruceros. Entonces, de ahí hay, hay, una, hay una valoración este, aparte. Y con la basura que nos damos cuenta, que realmente el turista, digamos, a, la a los turistas que entrevistamos sobre playa, realmente no nos cuentan la historia como es. Porque con los conteos de basura, no sé, digamos, con los pesajes de basura y los muestreos que nosotros hacemos, realmente descubrimos una situación totalmente diferente a la que nos dicen cuando uno se sienta con un turista que se está comiendo un copo. Mira qué haces con el copo cuando, te, cuando lo acabas, a dónde lo dejas. No, no, yo lo empaco y lo dejo siempre en el basurero. Realmente nos hemos encontrado, digamos, este contrastes muy diferentes que, y que van a ayudar, digamos, a, a ver una realidad que tal vez es, es muy poco contada en el país. Y, y totalmente desconocida porque es un estudio pionero en ese sí, sentido. ¿verdad? Sí, de hecho digamos de toda la revisión bibliográfica de literatura que hicimos, este, este es uno de los primeros estudios que se hace, tomando en cuenta digamos todas esas aristas. Excelente. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con Leonardo Chacón sobre este proyecto de turismo y desechos sólidos en diversas playas del sector de Punta Arenas. En, en el segmento anterior, Agustín nos comentó de las encuestas, quienes se, se, se estaban entrevistando. ¿Qué resultados tenemos a partir de esas encuestas y datos reales? A mí me interesaría conocer el origen de esos desechos. ¿Qué han cuantificado ustedes, Leonardo, en, en estos? Que por cierto, les iba a preguntar en el segmento anterior, ¿cuándo comenzó el proyecto? No okay. lo hemos dicho, que es importante. Okay. El proyecto inició en, en julio del año pasado toda la parte de diseño, visitas previas de campo, los enlaces con las instancias, digamos que las que estamos trabajando, y propiamente las giras de campo ya para recopilación de datos iniciaron en, en la segunda, tercera semana de enero del, del 2014. 2014. Increíble. Ah. ¿Qué resultados tenemos? Cuéntanos. Ok. Ligando un poco con el tema de las encuestas. Es claro que los resultados que evidencian la aplicación de instrumentos es que hay siempre la tiro la bola. Un vendedor ambulante que dice que es el turista y un turista que dice que hay un vendedor ambulante que genera o no hay opciones o no hay alternativas para disponer los desechos. ¿Qué tenemos a grandes rasgos con, con los resultados de los turistas? Bueno, primero es que hay niveles de instrucción de primaria, primaria incompleta o secundaria incompleta. Estamos hablando de un 70% de las personas que hemos entrevistado de 520 entrevistas verdad hay que dejar claro eso estamos hablando en términos generales, en las, términos tres, generales las tres playas. las tres playas verdad estamos hablando de siete de cada 10 tienen primaria incompleta entonces esa otra parte y una fracción muy pequeña de personas con un nivel educativo qué quiere decir esto que una, una una señal de alerta es que cualquier proceso de intervención o de educativo para modificar conductas, tiene que partir también de estas condiciones previas. Es un dato Eso, importantísimo, Leonardo. Es un dato, y es, y es curioso porque es también el turista local, ¿verdad? Decide un día. Estamos hablando de que el 80% va un día. Le gusta ir porque hay un tema de acceso, es decir, es, es accesible desde el punto de vista, digamos, de, su, de sus ingresos. ¿verdad? Obviamente, el nivel educativo y si hay una relación con ingresos, hay un tema de cercanía. ¿verdad? Una cercanía del destino y también alguna habitualidad que es menor. De pronto, el otro era tal vez Punta Arenas y además se convirtió en aquella el lugar donde nuestros papás y abuelos iban y, y otras cosas, pero hoy de pronto está circunscrito a un tema de ciertas posibilidades desde el punto de vista económico o materiales. Ahora bien, ¿qué nos dicen los turistas? Que se paran que clasifican, que si un basurero está rebalsado, ellos no lo dejan ahí, que incluso están dispuestos a llevarse eh, sus, sus su, digamos, los residuos que generan a sus, hogares. a sus hogares. Y otra otra otro hallazgo importante es que más de un 90% de las personas afirman que están dispuestos a clasificar. Si les dan las opciones, porque cuando llegamos al, a, al campo, que encontramos un basurero con una bolsa, en el mejor de los casos, o una bolsa guindada en un árbol, para que las personas pongan sus desechos. El basurero se rebalsa, el basurero se llena y la basura queda dispuesta. A digamos, a libertad de, de un animal, de, digamos, de, de personas digamos que estén en algún riesgo social, que de pronto utilizan el desecho, abren la bolsa, queda ahí. Y el mismo desecho también que se genera con algo tan particular como los, los famosos pinchos de carne. Si eso rompe cualquier bolsa, no. por, más, por más material que sea. Entonces hay una, una faceta del turista que afirma que no lo hace, de un vendedor ambulante que reconoce que el turista nacional no está siendo responsable cuando visita el destino, ¿y que encontramos de datos de basura? ¿verdad? A la fecha nosotros hemos hecho una clasificación de 340 kilogramos de basura. ¿verdad? Esto lo hemos realizado en 12 observaciones. De la segunda semana de enero al día de a, hoy. Al día de hoy, exacto. Impresionante. 12, 12 observaciones cuatro en Punta Arenas, cuatro en Playa Blanca y cuatro en Caldera. ¿Qué hemos encontrado ahí? 40, eh, 340 kilogramos de basura. ¿Cuál es la distribución que tiene esto? Un 40% es plástico, o sea, puede ser reutilizado o reciclado, un 33% vidrio, cartón un 13%, aluminio, es decir, esto en términos del, del peso, porque también pesamos el material para tener una, una evidencia de la magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esto? De que no, ese desecho no está siendo tratado, ese desecho está siendo abandonado y dispuesto hacia un botadero, ¿verdad? O un relleno, en el mejor de los casos, pero el relleno igual es una forma diferente de tratar, solo que no es así abierto, pero digamos que es muy contrario esto, o esta evidencia es muy contraria a lo que estipula la ley general de gestión de residuos sólidos en Costa Rica, que llama principios de la clasificación, de reutilización, de valorización energética de los desechos. Entonces, todos estos principios ¿verdad? que incluso las, las estimaciones que se hacen es del 60%, es decir esas estimaciones del 60% de los desechos generales posible darles un uso re, reutilizarlos son coincidentes con nuestros datos en alguna medida. Entonces esos procesos, Leonardo, participan esos estudiantes de, T, de TCU que hablábamos. Los, en el los estudiantes del TCU son los que están generando. Y exacto, y la invitación es que tienen la oportunidad de ir al campo, tienen la oportunidad de tener contacto con los turistas. ¿verdad? La otra oportunidad, nosotros le decimos, tienen una oportunidad de quedar sensibilizados. O sea, son los mismos estudiantes quienes trabajan, encuestan y trabajan con los... ¿verdad? Clasifican, ¿verdad? se les dispone los materiales. Tenemos la guía, en este caso interviene el compañero de Biología de la sede del Pacífico, que él ha dispuesto todos los lineamientos técnicos en cuanto a seguridad, higiene, también porque estamos trabajando con desechos. O sea, entonces hay que tener muy claro de que esta situación, eh, lo menos queremos es riesgo. Ah. Pero sí, para poder obtener los resultados, necesitamos indagar el objeto, es decir, el basurero. Pero al basurero, con el caso de que así es en Caldera y así es en Playa Blanca. En el caso de Playa Punta Arenas, lo que hacemos es recorrer el transecto de playa, vamos una fila de personas con bolsas y clasificamos, usted recoge tal o se recoge tal, y en esos 400 metros de playa se recoge el desecho. El desecho que está ahí, curiosamente, eh, la última vez que fuimos encontramos un, un hallazgo, es decir, posterior a, la, a Semana Santa, que en la franja de playa de... De, de 800 metros, estoy hablando de donde está el puente y toda esta zona, digamos, en la entrada de Caldera, 1.7, es decir, 1.732 kilogramos de basura estimamos. Es decir, estamos hablando de que esos, ese desecho se generó del martes santo al... Claro, domingo. El, día, el día que se dejó de recolectar. Exactamente, problema. el día que se... Entonces, ven este también son otros elementos de campo que consideramos a la hora de poder hacer estas estimaciones del impacto, pero hay un claro impacto real porque ahí no hay viviendas. Ahí no hay este, otra acción que no sea la de los vendedores ambulantes, las personas que visitan y generaron... Eh, nosotros realmente nos asombramos, estamos hablando de casi dos toneladas. Casi dos toneladas casi en dos, cuatro días. En cuatro Es, es algo días, impresionante. ¿verdad? Entonces esto, ¿Cuándo termina el proyecto, Leonardo? El proyecto está previsto, digamos, los periodos universitarios a marzo 2015. Eh, valoraremos cuál es la integración que tenemos con otras dinámicas. Nosotros tenemos que proponer la metodología y validarla. Es... ¿Factible replicarlo? En cualquier otro ¿verdad? sitio del país. Es, es factible replicarlo, requerirá los ajustes en los contextos, cuando pasan el, el, los mecanismos de recolección de basura y demás, estacionalidades que puedan haber, pero los instrumentos están previstos para ser replicados. Siempre pueden haber ajustes, eh, digamos, en cuanto a alguna orientación de preguntas y demás. O las... El tema de distancia obviamente influirá bien. Aquí ha sido fundamental, y re reitero el tema de la gestión de inversión, el apoyo de la... De la sección de transporte de la Universidad de Costa Rica. Sin esto no se puede hacer. Claro. Sí, si no hay ese apoyo para hacer estas investigaciones. Entonces, toda esto es una dinámica de la gestión de la investigación, donde la universidad, ¿verdad? mediante un proyecto de investigación, componente de acción social, la articulación tan importante con las sedes regionales permite esto. Nosotros no pensamos, un proyecto, lo pongo así en el Caribe o en otras o en Guanacaste, sin el, sin, la, la sin el apoyo de la sed, Este local. proyecto, sin el apoyo de la sed, Me quedan más. 30 segundos. El papel del gobierno local. Okay. ¿Está involucrado del... de alguna forma en el proyecto o, o no? A la fecha, nosotros no hemos hablado con las autoridades. Queremos obtener resultados para ir a hablar con ellos. ¿Qué hemos hecho? Valorar las acciones que hace el gobierno local. ¿Qué incluye su plan regulador? Bueno, todavía no es un desarrollo, es más de ordenamiento. Eh, hemos conversado con los funcionarios, por supuesto. Pero a la fecha de los resultados, al momento de los resultados, el papel del. Gobierno local tendrá que ser incorporado porque tiene un papel fundamental en, en, en esta ley en general la, en, de residuos y en el, y en la gestión de los residuos es, en su cantón es, es y son correcto. dos gobiernos locales en el caso de Esparza para Caldera y en el caso de Punta, Arenas. Punta Arenas, Municipal de Punta Arenas, Punta Paya Blanca y el centro de Punta Arenas. Muchísimas gracias Leonardo. Eh, vamos a estar muy pendientes en marzo del próximo año de los resultados finales de este proyecto y, y no descartemos una nueva visita a Conciencia. Claro parte suya y de parte de Agustín. Gracias a usted y a todas las personas que colaboran. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.